gente, van a parar aquí. ¿Uno solo? Sí. Uno que parecen dos. Está de media altura. ¿Este perdón? Egunon guztioi, eta nik ere hasiko nitzake, onere hitzak hasiko nituzke beste bi instituzioei eskerrak emanez, bai udaletxari eta bai aldundeari elkarrekin protokolo hau sinatzeko gauza izan gehalako, baina ez bakarrikan sinatzeko, zehemendikan aurre egingo ditugun proiektuak nolabait baita ere martxan jarria alizateko. Eta horrek garrantzia handia dauka. Hiruak elkarrekin eta proiektu amankomunak eta helburu amankomunak ditugulako. Protokolo honetan hainbat gauza adosten ditugu edo proiektu posibleak adosten dira, alde batetik matrikulak eta trafikoa antzemateko diseinatzen den sistema bat, baita ere trafikoaren kudeaketa bera, aparkalekuen kudeaketa eta Jaurlaritzaren ikuspegitik bereziki interesgarriak hurrengo biak. Naiz eta guztiak diran guretzako interesgarriak horregatik gauden, baina bereziki esango genuke gure eskumenen aldetik azkeneko biak. Alde batetik mugikortasun integratu baten plataforma eta alkatea berak esaten zuen bezala, pentsatuz topoaren luzapena dela, autobusak integratuta behar ditugula eta beste garraio sistemak nik uste garrantzi berezi hartzen duela proiektu honek, eta azkena guretzako aurrena izango dena martxan jartzen, elkarrekin landuko duguna, linea 28 honetan bus elektrikoa dimentsua martxan jarria alizatea. Eta zergatik handira garrantzitsuak Jaurlaritzarentzako, lau arrazoi aipatuko nuke, aipatuko nituzke. Alde batetik, nolabait energetikokei zaintzea gure ingurumena. Eta gero eta gehiago pasatzea beste iturrietatikan energia berriztagarrietara baita ere garraioan. Bigarrenean garraio publikoak baita ere adimentsua baina baita ere eraginkorra izan behar du, ez bakarrikan abiadurak eta pertsonak eramanez, baizik eta energiaren ikuspegi hori martxan jarriz. Berrikuntza teknologikoak ere badu bere izaera proiektu honetan, eta horrek bermatzen digu nolabait proiektu desberdin bat martxan jartzea, eta noski horrekin ematen diogu bultzada gure industria propioari. Beste proiektuetan egin izan dan bezala urteetan zehar, kaso honetan ere teknologia eta industria uztartuz gure herriarei ere eta gure herriko industriai eta ekonomiai ere bultzada bat ematen diogu. Azken finean hori da gure helburua, gure herriak erabiltzea, proiektu berritzaileak martxan jartzea eta ekonomia sustatzea. Eta guztiekin proiektu bat martxan jarria izatea. Gure hirietan, gure herrietan badakigu badaudela, kasu batzuetan autobus elektrikoak, aprobak egiten, gauza isolatu bat bezala, eta kasu honetan martxan jartzen dena da lerro oso bat. Eta nik uste horrek duela garrantzia, ez bakarrikan aproba isolatuak eta interesgarriak direnak gero horrelako proiektu bat martxan jarria izateko, baizik eta alkateak esaten zuen bezala, proiektu oso bat, gero hiri osoan edatuko den proiektu bat. Eta horretarako linea garrantzitsuena hartu dugu guztion artean, 28, biztanleen ikuspegitikan pertsona gehien mugitzen duena, eta beraz horrek eskaera bereziak jarriko dizkio proiektuari. Ze jarraipena izan beharko dugu, pertsona guzti horiek eraman behar ditu, eta nolabait demostratuko du, aldapak ditu, eta demostratuko du horrelako autobusak, horrelako proiektuak jartzen den teknologia eta industriak ematen digun erantzuna benetazkoa izango dela. Nik uste hori dela zerbait berezia kasu honetan. Gauza xehetuak aipatuz, komentatu hemen izango direla 18 autobus, barkatu 18 metroko 11 autobus izango direla, aurre ikusten direnak momentu honetan behintzat, eta horrek esan nahi du eskaera handiko linea bat dela eta proiektua berak ere eskaera handi bat dela. Por tanto, para nosotros es primordial poner en funcionamiento una línea de estas características y quiero centrar el mensaje precisamente en eso. Hay experiencias en Euskadi
en las que se ponen algún autobús en funcionamiento, que nos permiten comprobar su utilidad. Acabamos de subir en uno que es 100% eléctrico, por tanto hay experiencias. ¿Cuál es la aportación principal de este proyecto? Precisamente lo decía el alcalde, es una línea que se utiliza mucho, que tiene muchos pasajeros, muchas personas que viajan todos los días, de ahí que sea muy exigente tanto en cuanto a las personas como en cuanto al trayecto. Y nos va a permitir ya tener una experiencia mucho más importante desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico. Ello va a permitir que con las consecuencias que sacamos de este proyecto, con las conclusiones que saquemos, también se pueda extender a lo largo de otros lugares. Saben ustedes que la experiencia, bueno, está un poquito más adelantada en Gasteiz, pero Gasteiz y Donosti van a ser las dos experiencias más importantes que nos van a permitir obtener esas conclusiones. Para nosotros es importante desde el punto de vista energético. Nuestra estrategia 3E2030 precisamente hace o incide especialmente en dos aspectos, en la eficiencia energética y la introducción de energías renovables y, por tanto, del aspecto eléctrico en todo lo que son los transportes. Queremos trabajar por unos mejores sistemas y, precisamente, queremos la electrificación de nuestros transportes. Estamos haciendo todo lo posible porque, con la ampliación del topo en Donosti, la electrificación también, puesto que el topo es un sistema eléctrico, nos permita que las emisiones de CO2 sean menores. Introduciendo una línea absolutamente eléctrica, también vamos a incidir en ello y, por tanto, en la descarbonización del transporte, que es, como saben ustedes, uno de los elementos que más incide en las emisiones de CO2. Por otra parte, también lo decía en euskera, los aspectos de innovación tecnológica e industria. Todo esto va a permitir que tengamos una línea en funcionamiento novedosa y pionera, pero al mismo tiempo tengamos una industria y una tecnología propias que nos permitan generar economía, generar empleo y posicionarnos también en ese ámbito. Decía que es novedosa precisamente por eso, porque es una línea completa, una línea muy exigente, con muchos viajeros, con muchas pendientes y que va a tener que trabajar 365 días al año, casi las 24 horas al día. No son las 24, pero sí muy exigente. Y ello nos va a permitir, desde luego, demostrar que esta tecnología es válida. Decía, con la experiencia que tenemos en este momento del desarrollo que existe en Vitoria, nos permite decir, lo decía el alcalde también, que el transporte va a ser un transporte inteligente, no solamente eléctrico. Le vamos a introducir más aspectos absolutamente innovadores, que en este momento no están integrados, y además vamos a poder utilizar todos esos datos que se generan en este transporte con tecnologías de gestión masiva de datos para obtener conclusiones, mejorar nuestro sistema, no solamente en la línea 28, sino en lo que puede ser el resto del transporte en la ciudad y, por ende, en otras ciudades. Es decir, esa gestión de datos que se va a hacer de una forma inteligente nos va a permitir tomar muchas medidas que van a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Donosti y los que nos acercamos aquí, aunque no vivamos en Donosti. Además, desde el centro de control de Donosti Bus se va a poder tener muchísima información y actuar de una forma rápida y eficiente, porque precisamente eso es lo que queremos, que sea una línea que tenga una priorización semafórica, que nos permita gestionar el transporte de una forma muchísimo mejor y dar, en definitiva, un mejor servicio a todas las personas que en estos momentos van a estar en Donosti, bueno, pues subiendo y bajando de la zona de Miramón Hospitales hacia el centro y viceversa. También las marquesinas, las paradas, recordarán que cuando hablábamos de Vitoria también van a tener un aspecto especial, van a integrar tecnologías diferentes y nos van a permitir mejorar los servicios que se están dando en estos momentos. Ello, bueno, pues desde la validación, la venta de títulos, es decir, va a ser una línea que va a integrar muchísimos aspectos, además de un autobús eléctrico. Los autobuses eléctricos sí van a circular, pero vamos a permitir que se den esas posibilidades para la plataforma después integral y que todas las personas que viajemos nos sintamos muchísimo más cómodas y con muchos más servicios que los que tenemos en estos momentos. Incluso esas experiencias que ya se han iniciado con el teléfono móvil desde Dedebus, que también las podamos integrar en todo este servicio. Por tanto, va a ser una línea novedosa, una línea donde vamos a tener muchas experiencias concretas y nos va a permitir mejorar otro tipo de actuaciones que vayamos a implementar. Aztu gabe alkateak zioen bezala, eta nere hitzak, o bere hitzak nere egiten ditut,
ez da bakarrikan linea hau, ez da bakarrikan autobusa, baizik eta azkenean garraio osoak Donostian kasu honetan ematen tan garraio sistema osoa, hori da sistema bat bestela kontsideratu behar dugu eta hau dijoa ba guzti hori hobetzea. Eta nire aldetik ere besterik ez, baino bai eskertu berriro ere beste bi instituzioei ze elkarrekin egiteko proiektu bat da. Lehendabizikoa izango da eta ez da bukaerako izango, ze protokolo honek aipatzen duen bezala bost lerro desberdin ditu. Azkenekin hasiko gea, landuago daukagolako, baina horrekin ez dugu bukatuko. Ze azken finean eraginkortasun horren alde egiten dugunean, ba, gero eta gauza gehiago egin behar ditugu. Eta mila esker guztioi, aldun nagusiari pasako diote. Itza, eskerrik asko.